Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Hi, teacher. class. Wow, qué Hello. puntuales. I'm really happy. Qué Hello, teacher. Hello, nice to see you. Hello, teacher. ¿Cómo estuvo su fin de semana largo? Long weekend. ¿Cómo estuvo? Bien, dice Ronald. It was excellent, teacher. Did you practice? ¿Practicaron? Regular. Guay, regular es bien. Tienen que decir good. Fue bueno. Bueno, pero ¿qué asueto es el que siguen? Ya no hay, ¿verdad? No, we don't have. Ya no esperemos asueto hasta diciembre, right? No. November 2nd. Creo que noviembre 2 nos queda. But that's okay. I already have 14 students. 14 estudiantes. Qué rápido. Muy bien. Do not forget. Tengan su nombre completo. Obviamente, eso nos sirve para la asistencia. Cámaras encendidas para verlos. Necesitamos verlos e interactuar. Let me see. Let me check the chat. Vamos a ver el chat. Ok, Jorge no va a estar por acá. Yo estaré en clases, pero solo estaré escuchando. Who's this? No veo el nombre. Estaré en clases, pero si me escribe en el chat, ¿quién es el nombre completo para saber? Y Karina, Karina me escribe también por acá. Ok, excellent. So, just give me one second. Nadie más ha escrito en el chat, creo, ¿verdad? No, not really. Okay, so let's start right now and let me ask you, do you remember the last topic? ¿Cuál fue nuestro último topic? El miércoles pasado, what was the topic that we were having? Adjectives. There we go, adjectives. Adjectives. For what do we use adjectives? ¿Para qué nos sirven los adjectives? Para describir. ¿El qué? Ajá, describir el qué. To describe what? Personality and apariencia. En, very good, Julio, en Kenia. Personality and appearance. Veamos si se acuerdan. Israel, mencióneme dos adjetivos, two adjectives to describe appearance. Dos para describir apariencia. Good night. Good night. The two examples for adjective is tall and beautiful. Tall and beautiful. Very good. Ronald, dos para describir personality. Personality. Uh-huh. Sería friendly. Friendly. Y pretty. And. Good night. Pretty. Lo que sea. Good night, Catherine. Yeah, friendly. Para decir linda. Friendly es amigable. Friendly. ¿El otro cuál era? No, es take. Ajá, veamos si está por aquí. ¿Cuál era? Take it. Serious. Creo que serious es de apariencia o de personalidad. Serious. Personality. Ok. Puede ser de personalidad. Una persona seria. Serious guy. And here we have it. No olviden repasar. Y por eso es importante su cuaderno de inglés. Y es cierto que yo no les puedo revisar el cuaderno personalmente, que me encantaría ver si todos tienen su notebook para que no se nos olvide, ¿ok? Es parte del proceso.
vocabulario. Vamos a aprender. Sorry for late. Don't worry, Oscar. Welcome. Welcome back. Siempre tengan su cuaderno, apunten todo lo que vayamos viendo, ejemplo, vocabulario, porque hoy tenemos muchísimo vocabulary. Mucho, mucho. Let me show you the topic for today. In today's class, that is class number 9, we are going to have a new section. Section number 4. Take a look at the title. Miren el título de la section number 4. ¿Qué significará? Whose jeans are these? ¿Qué significará esta pregunta? What is the meaning of this question? ¿Alguna idea? ¿Quién sabe? ¿Qué significa? Ajá, Salvador. ¿Cuál es tu vestimenta? No sé. Cerca, por ahí, un poquito. ¿Qué jeans son esos? No, por ahí andamos, pero no. ¿Cuáles jeans son esos? Not really. Miren, esta palabra es una WH. Ah, una palabra. ¿De quién? ¿De quién son esos jeans? Muy bien, ¿de quién significa? Ah, okay. ¿De quién? ¿De quién son esos jeans? En español es otro el orden que le damos. Si lo traducimos literal, por eso es que no tenemos que traducir literal, porque si no, sería ¿de quién pantalones son esos? ¿Ven? Cambia en inglés el orden. ¿De quién pantalones son esos? Nada que ver con el español. So, whose jeans are these? ¿De quién son esos pantalones? And if we want to talk about this, si queremos preguntar de quién son esos pantalones, de quién son esos calcetines, de quién son aquellas camisas, lo que sea, ¿qué necesitamos? Clothes, vocabulary. Vocabulary. Clothes, vocabulary. And I know that you already recognize, you know some vocabulary. Sé que tienen mucho vocabulario de ropa. Vamos a ver qué se les viene a la mente de ropa. Clothes, vocabulary. Shirt. Excellent. Jacket. Dress. Blouse. Socks. Pajama. Tie, jacket. Very good. And that's it. Swimsuit. T-shirt. Tennis. Sneakers. High heels. Okay. Very good. Tie. Sweater. Blow. I remember blouse. It's coat. Coat. Abrigo. Coat. Okay. Dress. Of course. Este es solo blouse. Parte del vocabulary. Blouse. Hay demasiado vocabulario de ropa, demasiado. Y nos vamos a dar gusto aprendiéndolo. But in this class, we are just going to practice two groups of clothes. Vamos a ver solo dos grupos de vestimentas. Clothes for work and clothes for leisure. Ya van a ver qué significa esto. Here we go. Right now, just listen, okay? Then we are going to practice. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit,
coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, here we have some vocabulary que se los presento aquí también. Look. Clothes for work and clothes for free time. What was the other word? ¿Qué otra palabra estaban utilizando en lugar de decir free time? ¿Quién prestó atención? Lis. Muy bien. L-E-I-S-U-R-E. Leisure. Leisure. Que es igual ocio. A decir free time, ocio, o para estar en casa. Leisure. O leisure. Lo podemos tomar free. Para cuando no estamos en el trabajo. Leisure. Okay. To develop some activities. Por ejemplo, cuando voy al banco, al súper. Podríamos llamarle free time o leisure. Clothes for free time or leisure. Very good job. Let's review the vocabulary. ¿Qué tenemos acá? Empecemos con el chico. The man. We have a jacket. Ah, jacket. Miren esta jacket. 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 Mm-hmm. Jacket. Ah, entonces, la jacket no solo son... chaquetas. Esas que parecen chaquetas informales, no, le llamamos también a esas jackets. Son formales, jackets. A los sacos. Al saco. Y the jacket saco. Puede ser también esa, miren. Jacket, esta, la que ella está vistiendo. Este es un jacket. 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 Esta también es un jacket. And this one, it's a jacket too. Mm-hmm. También es un jacket. Very good job. Let's continue. Shirt. 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 T-shirt. Dicen. Este es formal. Las shirt. Camisas. En este caso es manga larga y es formal. Shirt. Shirt. Aunque también hay shirts que son informales. Pero en este caso le llamamos shirt a las camisas manga larga. Tie, que es esta, tie, la corbata, tie. Suit. Sweet. Suit. 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 With an I. Si decimos sweet, es dulce. Así que no confundamos suit. La pronunciación. Suit. Como que digan eso. Suit. Suit, suit, suit. La I no suena. Suit. What is suit? Suit. ¿Qué es entonces un suit? ¿Es la combinación de qué? It's a combination, ¿no? Vean la picture. Bien. Sería jacket plus un traje. Plus pants. En el caso de la chica, ¿qué sería el suit de ella?
¿Qué combinación? What combination? Blouse. Skin. Skirt. A jacket. Blouse. Jacket. And skirt. Okay. So that is a suit. Mm-hmm. High heels on tacones. Yes. High heels. So this is a suit. 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 Vamos a seguir. Okay. Okay. Sigue. Belt. Belt. What is this? Belt. 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 Cinturón. Cinturón. O le llamamos también. Pincho. 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 Belt. Pen. Pen. Pants. 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 Aquí entra mi duda. Raincoat. ¿Qué hace un raincoat aquí? ¿Será que ustedes usan un raincoat para ir al trabajo? I no. use my Do you? Yes? Yes. No. Yes. Bien, bueno, yes, algunos sí. que lo usan entonces. Raincoat. Ahorita sí. Bueno, con entonces bota. Dejémoslo por ahí. Raincoat bota, dicen. Okay. Raincoat. Tenemos también un dress, vestido, en a coat, coat, abrigo, los coats, siempre son los que son largos, que nos llegan como hasta acá, los coats, coats, abrigos, y casi siempre generalmente tienen botones, coats. Coat. Coat. Okay. Miren la diferencia. Shoes and high heels. Shoes and high heels. High heels. High. High heels. Coat del shopping high center. Yeah, okay. High heels. O muchas veces solo le llaman heels. 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 También le pueden decir solo heels. Que pueden hacer referencia a zapatos de plataforma, no necesariamente tacón de aguja o tacón. Heels pueden ser las plataformas, sandalias que llevan plataforma, les llamamos también heels. 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 Ok, clothes for work. Sigamos con clothes for free time. Look at this one. Hat. 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 Hat puede ser gorro. Un gorro o también puede ser un sombrero. 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 Uh-huh. Hat. A los dos hat. Se les llama hat. 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 La gorra es otra gorra. Palabra. Aquí está la gorra. Cap. 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 Aquí abajo está. Cap. 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 Y what else do we have? Scarf. Scarf. Una bufanda. Scarf. 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 Gloves. 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 Probably here in El Salvador. En El Salvador tal vez no. No usamos gloves. I use for my motorcycle. Ah, okay. Esos también se llaman gloves. Para su motorcycle. Yes, gloves. Sweater. Lo de plástico. Sweater. Sweater. ¿Cómo le decimos aquí en El Salvador? Come on. Así que ahora que ya saben, ya no vamos a decir sweater. No, sweater. 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 Como esta, esta es otra que, por Dios, como dicen, shorts. No decimos shorts, no shorts. 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 Es que ese es el idioma los chores, dice. Los chores. No, no chores. Shorts. 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 Y ustedes decían, yes, está bien decir. Y si se fijan, es plural. Shorts. Así que no digan el short. El short no existe. Shorts. 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 Yes. Jeans. Jeans. Ajá, de ese jeans. Tipo de tela. Estos son jeans. Y si jeans. Ella estuviera usando los de esa tela. Lona. Ajá, pants. Pueden ser pants también. Para pants. Mujer y para hombre. Pants.
Pants. Teacher, y para hacer ejercicio, los pants, o sea, así se llama también. No, se llaman... Thank you very much. Ahí él lo estaba buscando. Come on, I forgot about that. Se llaman... No sé si son los trousers. No, hay otra forma. Leggings. Trousers es un tipo de pantalón. Los leggings son de mujer. Ajá, los leggings son de ese material como... Licra. Licra. Licrado, muy bien. Wait, ya le voy a buscar, ayer estaba viendo eso. Trousers. Trousers es un tipo de pantalón también. Trousers. Ok. Joggins, algo así creo que se dice. Joggins. Jogger. Jogger, jogger, that is the name. Muy bien. Jogger. Jogger. Ah, okay. Jogger. Así se le llama al marketplace. En el marketplace. ¿Cómo saben que están en el marketplace buscando joggers for my husband? Yeah. Yeah, Billy estaba buscando joggers ayer para mi esposo que vaya al gimnasio, ya muy gordo. Jogger. Joggers. Joggers. ¿Qué más tenemos? Boots. Ok. Es un tipo de calzado. Boots. Boots. Hay diferentes tipos de botas, acuérdense, para hombres, para mujeres y diferente material. Boots. Socks. What is this? Socks. Socks. Calcetines. Ajá, o las calcetas también, que son para mujeres. Socks, ambas se llaman igual, socks. Sneakers. Y entonces, ¿qué son los tenis? ¿Cuál es la diferencia between sneakers and tenis? ¿Qué es la diferencia? ¿Ah? Sneakers, zapatillas deportivas. Tenis. Originalmente, tenis era un zapato, como lo dice su nombre, utilizado para jugar tenis. Pero ya hace muchos años, tenis. O zapato para trainers. Trainers. Ajá, es como otro tipo o otra forma de llamar a los zapatos para ejercitar. Así que ahorita ustedes pueden llamarle tenis también a los zapatos que ocupan para correr, ejercitarse. Sneaker es un poco más casual, un zapato más casual, zapatillas, muy bien. Como los Converse, los Vans, los Nike, Adidas, esos son sneakers, todos esos, sneakers. Los de los mercados. También aplican sneakers. Los Pumba. Pumba, de cada no son Puma, los Pumba también aplican. There we go. ¿Qué más tenemos? Pajamas. Pajamas. Y hay muchos tipos de pijamas también, no solo los que tienen el pants, sino que pueden ser un short y otra cosa. Pajamas. Cap. Es una gorra. Cap. Swimsuit. Miren, esta es una combinación. Ya dijimos, existe el suit, que es un traje formal. Pero aquí tenemos una combinación de swim and suit. Swimsuit. Un traje de baño. De baño. Para bañarse. Swim, o para nadar. Para nadar. Ajá. Swimsuit. Y ambos puede ser, ahí incluye varias cosas. Vemos acá un tipo de shorts, vemos un traje que es para chica, entonces a ambos se les llama swimsuit, para hombre y para mujer. Traje de baño, that's it. And we have a lot of vocabulary. Algo que quiero que vean, please, I want you to notice this. Tenemos vocabulary que siempre va a ir en plural form. Siempre lo vamos a expresar en plural o la mayoría del tiempo. ¿Cuáles son los ejemplos que ven? Help me out. Book, book charts,
Shorts. Shorts. Mm-hmm. Boots. Jeans. Pajamas. Jeans. Sneakers. What happened here? Jeans. Sneakers. Socks. Very good. Socks. Shoes. Gloves. Gloves. Shorts. Shorts, ya está por ahí. Jeans, ya está por ahí. Wow, pajamas, very good, pajamas. Pajamas, socks. Socks is already in my list. Gloves. Gloves, it's already there. Pants, okay, pants. Underpants. Aha, but that is singular. Jeans, high heels. High heels, okay, high heels. That's included. Jacket, shoes. Jackets es singular. High heels. Yes. Okay, tal vez hay más ejemplos. Les pongo una que no está. Glasses. Or glass. Sunglasses. Yeah. Okay, listen, escuchen esta aclaración. Si es cierto que podemos referirnos a estos, ¿cómo les llamamos? Ítems, prendas, ¿ok? En singular, claro que se puede, pero tenemos que expresarlo casi siempre en plural. ¿Por qué shorts? ¿Por qué será que digo shorts, boots, jeans, sneakers? ¿Why? ¿Por qué me refiero así en plural? ¿Why? Prendas de porque es un conjunto de dos. Ok, shorts, dos. Aunque en español le digamos shorts, sin la S, pero en inglés siempre boots, porque es un par de botas. Jeans también siempre va a ser plural. Un blue jean negro. Un jean negro, un blue jean negro. Sneakers, siempre dos zapatos, socks, dos calcetines. Pero, teacher, ¿puedo decir entonces en singular, por ejemplo, socks? ¿Qué te pasó? Sí, puedo decirlo. Se me perdió un calcetín. Ah, ahí estoy siendo específica que es uno, un calcetín. Pero estoy agregando o estoy especificando que es uno. I lost one sock. I lost one sock. Ahí es uno. I lost one shoe. Perdí un zapato. Ahí sí voy a decir shoe, pero siempre nos referimos casi siempre en plural, ¿ok? Very good job. Okay. Question. Tell me. Y en caso de pants, en el singular, I don't can use. No. En inglés, no, no. No, en inglés, no. Y... una excepción. En algunos utilizamos incluso esta palabra, un par de, a pair of, un par de zapatos, un par de calcetines, un par de guantes, a pair of gloves. Usamos esa palabra también, un par de, a pair of. A pair. A pair, a pair. A pair. Okay. Aquí, ¿qué nos hace falta? Tal vez los accesorios. ¿Qué accesorios conocen? Accesorios. Watch. Mm-hmm. Watch. Watch. ¿Qué toca? Watch. Earrings. Earrings. Los aritos. Earrings. Bag. Bag. Rings. Rings, anillos. Rings. ¿Qué más? Los sunglasses. Sunglasses también, los lentes. Sunglasses. ¿Cómo se le dice como una pulsera? Las pulseras que se usan. Pulseras, bracelet. Bracelet. Como brazalete, algo así suena. Bracelet. Okay, bracelet. Y si alguien anda una cadenita. Una cadena, ¿cómo decimos cadena? ¿Quién sabe? Who knows? Chain. Y podemos especificar el material. A gold chain, una cadena de oro. A silver chain, una cadena de plata.
Ahí es meterle más vocabulario. Fantasía. De fantasía, también podemos decirlo. A fake chain. A fake, dicen. Se le dice, sí, fíjense que sí, se usa esa palabra, fake plate. Como, ¿qué les dije que es plate? Plata. Plata, falsa, algo así, fake plate. Podría usarse la traducción. ¿Sabes? Y los anillos. Los anillos. Anillos. How do you ring. Say anillos? Rings. Rings. Y hay muchos accesorios. Ok, antes de irnos a la práctica, voy a pasar lista. So please say here or present. Vamos a ver. Here we go. What day is it today? ¿Qué día es ahora? Today is Monday. Monday? Monday. September. Okay. Huh? What do you say? Yo ando vestido, yo visto. Ahorita vamos a ver cómo se dice eso. Don't worry. Después de la asistencia. 19 September. September. September 19. Alba Luz Méndez. Present. Excellent. Alexis Giovanni Ramos. Present. Great. Aleida Samira. Great. Ana Vilma. Present, teacher. Very good. Ana Yamilet. Present, teacher. Excellent. Andrea Yasmin. Andrea, no la veo. Esbin Arnoldo. Present. Great. Félix Edgardo. Present, teacher. Okay. Hilda Esmeralda. Present, teacher. Excellent. Israel de Jesús. Here I am, teacher. Excellent. Jorge Antonio. Presente. Excellent. Jorge David. I guess he's not here. Julio César. Julio. Present, teacher. Very good. Aquí estoy. Karina del Carmen. Catherine Elizabeth. Present. Okay. Kenia Margarita. Present. María Teresa. Present. Ah, okay. Norma Beatriz. Oscar Alexander. Present, teacher. Excellent. Patricia María. Present, teacher. Okay. Ronald Roberto. Present. Excellent. Ruth Noemí. Present, teacher. Excellent. Salvador Galdames. I am here. Great. Sandra Guadalupe. Silvia Carolina. Present. Sonia Guadalupe. Present. En Susana Margarita. Present. Excellent. Okay, how do we say estoy vistiendo o yo visto? Aquí vamos. In English, we are talking about clothes we wear. Cuando nos referimos a ropa que vestimos. We wear. Nunca vamos a utilizar el verbo usar. Sí es cierto que en español decimos yo uso tacones para el trabajo. Yo uso una gorra para ir al parque. Usar, pero en inglés es vestir. I wear a cap.
to, digamos, to go to, to go to the park. To the park. Vamos a like to the game. Or I wear jeans to go. Go. ¿A dónde? ¿Dónde vamos? Go to. To the party. To the party. To the cine. To the party. Vean el ejemplo que les puse. Uno en singular y el otro va en plural, plural form. I wear a cap. Estoy siendo específica. Una gorra, a cap. Pero si ya mi prenda de vestir se escribe en plural, no necesito incluir la palabra a. Esta. ¿Qué significa uno, una? Uno, una. Un. Sí, un puede ser también. Si ya lo estoy diciendo en plural, no necesito decir un jeans, un zapatos. Algo así se escucharía en español. Solo si la prenda de vestir va en singular. ¿Okay? I wear a cap. ¿Qué más ocupo? Miren la estructura para ir a, to go to, y aquí ustedes pueden poner cualquier lugar, el parque, a la fiesta. ¿Qué otros lugares podrían visitar? Agreguémoslos en la lista. Mall. University. To the mall. Ok, wait, wait, wait. El let me estadio, change the color. To the stadium. Estadio. Okay. Escuela. To the mall. University, school. El trabajo. To the school. Gimnasio. To the gym. Y cualquier lugar. Entonces la misma estructura van a utilizar. I wear a cap to go to the mall. I wear a cap to go to the school. Y así pueden variar las respuestas que ustedes van a dar. ¿Por qué vamos a utilizar? Tell me. Y por ejemplo, se puede utilizar esta misma estructura como para decir, llevo una gorra para protegerme del sol. Sí, sería siempre. I wear a cap. To y luego decimos to protect. Me, para protegerme del sol, to protect me. To the from, sun. Sí, la misma or estructura. From. Ah, ok. To, aquí como estamos utilizando go para ir, el verbo que estamos utilizando es ir. Porque es como la idea que nos dio el video. ¿En qué ocasiones okay. utilizo? Yeah, Kenya, what is your question? Quería preguntar por el significado de wear, que entiendo entonces de que significa vestir y poner, eso significa. Sí, es vestir, como vestir, estoy vistiendo. Por ejemplo, ¿qué está vistiendo Kenia ahorita? What are you wearing? I wear a t-shirt. Teacher. And pants. Okay. Yes. Aquí como es una acción o algo que está pasando en el momento, ya no digo I wear, yo visto, sino yo estoy vistiendo. I am wearing. I am wearing a shirt. Estoy usando una camisa. ¿Qué más podríamos decir? O pajamas. No sé cómo están vistiendo. Glasses. Gloves. Gloves, no sé si andan guantes, gloves, pants, una ginas. How do you say ginas in English? ¿Quién sabe? Flip flops, muy bien. Flip flops. Frog. Estos son ginas o los crocs, ajá.
esa ya es la marca comercial, pero que ha sido adaptada para nombrar el tipo de zapato. Sí se puede decir Crocs o Frogs, los zapitos, Frogs. Estilo de la niña. Ajá, podemos referirnos incluso al tipo de zapato por la marca. I am wearing, digamos, Nike. I am wearing unos Jordan, dicen. Y se refieren como a la marca, pero sabemos que están hablando de zapatos, ¿ok? También se puede hacer. I am wearing. Estoy utilizando, pero la estructura que quiero que ocupemos ahorita es yo uso, I wear. A cap, I wear, y ustedes usan. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos, no, en parejas. Y vamos a crear 4 sentences. In your notebook, please. Y 2 van a ser de ropa que ocupamos to go to work. Quiero 2 oraciones y quiero 2 para ir a otro lugar que no sea su trabajo, ¿ok? Para el free time. Y ustedes pueden nombrar el lugar to go to the mall, to go to the school y así, free time. Another 2 sentences. Van a ser en su grupo o en parejas 4 oraciones. Y luego de que tengan esas oraciones, se van a ir a la platform. Exercise 4.1. Miren en el 4.1. Y van a comentar. Ese es de la clase. Bueno, ustedes en su grupo todavía no hay ningún comentario. Yo voy a cambiar. Pero me hacen un comentario. Chao, Miaslin. A mí ya no me deja abrir esa plataforma. Ahorita que quiero entrar y me dice que la página no existe o algo así. Oh, really? ¿Alguien más le dé ese problema? ¿Tratemos de ingresar? No. Ahorita me acaba de pasar a mí, no sé por qué. Really? Bueno, si les sigue dando problemas, no olviden, podemos reportar todos esos problemas técnicos al chat grupal para que siempre hay alguien de soporte técnico conectado incluso en la noche, porque la última clase finaliza a las 10 de la noche. Así que siempre hay alguien pendiente en todo el día. Así que podemos reportar eso o yo también directamente lo puedo reportar. ¿Okay? But what was I telling you? Les decía que vamos a ir al 4.1. Su curso es este. Y ahí van a comentar las oraciones que tenemos. ¿Sí está claro lo que van a hacer? Yes, no? Yes. Yes, teacher. What is your question? Serían, entendí que son 4, pero son 2 para close for work y 2 para close for leisure. Exactly. Okay. Y uno del grupo puede comentar para que no todos estén posteando las mismas oraciones. Uno puede venir a la sección 4.1 y solo incluir el nombre de sus compañeros. Si trabajan en grupos de 3, poner los 3 nombrecitos en el título para saber que los 3 trabajaron. ¿Ok? Vamos a ver. Le cuesta menos revisar. Yes, of course, me cuesta menos revisar a mí. Here we go. Estoy intentando ingresar también a la plataforma y me aparece como página no encontrada. Lo mismo. Chicos, traten de enviar una captura de pantalla. Voy a reportar ahorita también yo, mientras trabajan ustedes. Please. A mí sí me deja entrar. Okay. Vaya, a los que les dé problema, porfa. Gracias, María Teresa, por... No sé qué pasará. Bueno, yo se lo mando. Ok. Aquí vamos. Groups of 3. 4 oraciones en grupo. Simple. Este es solo para practicar. 5 minutes to practice. Here we go.
Teacher, pues ya otra vez lo reinicié y me salió. Okay. Quizás estaba mal el... El caché, muchas veces el caché es... Thank you. Gracias. You're welcome. Okay, the rest of you go with your classmates. Todavía me falta Salvador, Oscar, Susana, Félix, Ruth, Espin, María Teresa. Go with your classmates. Okay, so Félix, si no puede entrar a las salas, ajá, muy bien, eso iba a decir. Make your sentences and that's it. Very good job. Bye. Le voy a hacer la pregunta. What clothes do I wear to go to the work? When I go to work, I wear a dress and high heels. Okay, very good. Okay. ¿Cómo sería la otra pregunta para la de la casa? Para estar en el tiempo libre. Sería similar. No, yo similar. Yo ocupo esa pregunta, pero I don't care, my teacher. What clothes do you wear to go to the free time? In the school, on the place, in the beach. When I stay in my house, I wear pajamas and pajamas, yes. And flip-flops. Vale, ahora yo le voy a preguntar a usted. When you go to the work, what clothes? I wear my clothes in the world. I have a shirt and the other pants. I under my other pants. I wear shoes. One smartwatch. I'm sorry. Okay. Pero yes. Mask. O face mask. Decimos cara y luego mascarilla. Face mask. Excelente. Skin chair. Okay. So continue. What clothes? Ay, no sé cómo formular la pregunta. What clothes? You... What clothes? Clothes? What clothes? Okay, sorry. Clothes. Clothes. What clothes? Excellent. What clothes? What clothes? Do you wear? Do you wear mm-hmm. in your free time? Excellent. Okay. Did you finish? Terminaron. Sí, hemos terminado. Nos falta. Nos falta cuatro. No, todavía no. No, tranquilas. Todavía hay tiempo. Keep on working.
I wear this shoes to be go on the office. I wear shoes. ¿Cómo dijo? To go. To go. To go the office. Mm, excellent. Sí. Uh-huh. Ajá, entonces. Este, no sé quién la va, no sé quién puede, la va a poner en el en la va. Página que dijo. Sí, vaya, las puedo poner. Yo voy a poner entonces la de clothes for work que puse. I wear white gloves in my work. Uh-huh. O sea que usted va a poner las que usted ha hecho, las ajá, cuatro. Pero una. No, una. Una. Ajá, ah, esa es la primera oración para Close for Work. Vaya, entonces va a anotar la que yo le voy a poner, la que yo voy a... Apellido. Póngales una billetita ahí, si puede, un puntito, no sé cómo lo saquen. O un número. Julio, con uno Julio, y un Julio Alfaro. Alfaro. ¿Y Alexis qué es? Alexis Ramos. Ah, pero esta era una de cada uno, dijo ella. Sí. Sí, sí, tres quería nomás. Tres quería nomás. Sí, entendí. O sea, sí, tres. Tres quería. Sí. Solo enumérenlas. Four. Y después ahora las copia y las pega. Eran cuatro. No me roben una. Cuatro. Four. A ver. Yes. Vale, una más entonces. I wear sunglasses to go to the beach. What? I wear? I wear sunglasses, lentes de sol, mm-hmm. to go to the beach. I wear sunglasses. Pueden ser sunglasses plural. To go to the beach, para ir a la playa. Yes, that's okay, very good. I wear, porque si no se puede confundir con la palabra weird, que es raro, extraño. Weird, no. Weird. Wear. Mm-hmm. Muy bien. Beach. Uh-huh. La segunda, I wear glasses. Pueden ponerle to read o pueden poner for reading. En la segunda. Ah, to read. To read para leer o for reading. También se puede poner de esa manera. Pero muy buena redacción. Estamos muy bien. Excelente. No sabíamos que podíamos estar pisando. ¿Sí? No. Did you finish? No, relax, tranquila, Susana. Ya casi. Ya estamos escribiendo. Okay. Relax. You discovered it, no. Voy a entrar con cámara apagada para no asustarlos mejor. Se acabó el tiempo. Se acabó. Yes, it's almost time. Ya casi. It's 57. No, todavía tenemos tiempo. Okay. So, let's go back. Si ya terminaron, solo terminen de comentar en la platform y nos vamos a la sala principal. Okay. Okay, it's time to come back. Esperemos a sus compañeros. Did you finish, Esmeralda? ¿Terminaron? Did you finish, Kenia? Yes. Yes, very good. Ya terminamos. Wow, excellent. Ok, esperemos a los compañeros. Ahorita yo volví a entrar porque me equivoqué de botón. Le di salir de... Really? Que solo era salir de la sala. Ajá, excelente. Sí, tuve que volver a entrar. Sí, porque veía que Kenia no estaba asignada a un grupo.
pero bueno, aquí está muy bien. Sí, por eso. That's why. Very good. So, class. Vamos a escuchar algunas oraciones. Let's listen to some of your sentences. Sí, me volvió a hacer la falla. Really? ¿Qué estará pasando? Sí, porque ya lo volví a hacer y entró y después me dijo página no encontrada. Ok. Vamos a reportar eso. We're back, teacher. We're back. Mire, pues, teacher. Es verdad, la página no encontrada. ¿Y si probamos borrando el caché? Ya eso estaba haciendo y nada. Vayan, voy a reportar eso ahorita. Desde el correo, no te enviaron un correo, ahí estaba un enlace directo. Sí, eso estaba haciendo ahorita que estamos con los compañeros y no, tampoco. Nada. Pero sí está correcto. Ok. Modo incógnito, entre ahí, camarada. Probably, puede funcionar también. Vamos a ver. Ok, vamos a ver los comentarios. Yes. Oh, solo me aparecen 3. ¿Por qué? I'm just no. Ah, tengo 3 grupitos que trabajan. Cuando lo quería pegar, no me lo copió. Really? Look. Solo me aparecen los de Sandra. Ahorita tenemos que poner. Es que no le había entendido esto, entonces. Sí, para que queden ahí los ejemplos. Recuerden que pues una vez finalicemos, ok, vaya, muchas gracias, Kenia. Cuando finalicen ustedes el módulo 1, este curso queda guardado. Les queda guardado por si quieren venir, repasar todo ese contenido. Ahí se van a acordar y van a ver algunos ejemplos de lo que hicimos en clase. Para eso sirve, para que si ya se me olvidó el tema, cómo ocupo, digamos, esta estructura, vengo y repaso en la plataforma. Ok, before we go, vamos a pedir con Ana Vilma, empecemos. ¿Cuáles son los ejemplos? Can you read the examples, Ana Vilma? Yes. Me ayuda si me equivoco con la pronunciación. Sure, no hay problema, por eso estamos. Go, please. Hicimos uno y uno, la otra compañera tiene el uno. Entonces yo hice uno donde dice I wear a sneakers to go to work. To go y, to work. Okay. Y el siguiente es el de tiempo libre. I wear a glass to the beach. Vale, la primera decía I wear a sneaker. Uh-huh. ¿En singular o en plural? En plural. I wear a sneaker. ¿Qué se fijan aquí, clase? A. Plural. Ajá. A significa uno, una. Y sneakers. Sneakers nos hace referencia que son cuántos zapatos, Ana Vilma. Uno o dos. Dos Un par. Es un par, son dos. Ajá. Dos. Ajá, entonces solo vamos a decir I wear sneakers. Ajá. Quitémosle este A y va a estar correcta la oración. I wear sneakers. Uso zapatos. Very good job. ¿Y el otro ejemplo cuál era, Ana Vilma? I wear sunglasses. And glasses. Tuvo todo en the beach. Uh-huh. Lo mismo, nos está pasando lo mismo. ¿Ven? Glasses hace referencia a que es un par de lentes. Entonces, vamos a omitir decir A. Ok. I wear a pair of glasses. Ahí sí podemos usar. I wear un par. Ahí sí, miren. Un par de lentes. Aquí sí se puede utilizar a pair, pero porque ya estoy diciendo y soy específico.
un par de lentes. Pero si solo digo, yo uso lentes, tengo que hacer referencia en plural. Muy bien. Ana Vilma, ¿quién sigue? ¿Quién es el siguiente voluntario? Who's the next volunteer? I wear a sneaker to go to the park. One more time, Oscar. I wear sneakers to go to the park. Vaya, fíjense que la pronunciación, a algunos les escucho esto, weird. Weird es raro. We are. Entonces es where. ¿Cómo se los escribo para que se nos quede? Where, no sé cómo escribir. Where. Es raro. Where. Usar. Where. I wear. Muy bien. Okay, so Oscar, give me your examples. I wear. Sorry, se me congeló. ¿Cómo dijo? Read your examples. I wear sneakers to go to the park. Very good. Now, the last volunteer, el último para salvar la clase, que nos vayamos ya. Last volunteer. Thank you, María Teresa. I wear. Alba, okay. Alba, Eden, María Teresa. Alba, vamos con sus ejemplos. I wear shorts to the park. Very good. I wear shorts to go to the park. Excellent example. María Teresa. Okay. I wear a suit to go to work. Okay. Y la última corrección para todos. También no confundamos estas dos palabras. Suit and suit. Suit, ¿qué significa suit? Dulce. Dulce. Suit significa traje. Abrigo. Entonces, traje. Porque si decimos I wear a suit, visto un dulce para ir a trabajar, ¿no? Digamos, I wear a suit. Esta ahí no se pronuncia. Miren, suit. Suit. Visto un traje, suit. Y ahí estaría. Bien, clase. Vamos a continuar con la sección número 4 mañana, ¿verdad? We are going to continue tomorrow. Thank you for coming. Gracias por venir, por participar. No olviden vocabulario. Si encuentran más vocabulario de ropa, compártanlo en el chat de WhatsApp para que nos vayamos creando una lista grande de vocabulario. Voy a tratar de igual compartirlo, todo lo que encuentre con ustedes. Y ustedes también aporten al grupo con vocabulario, videos de YouTube, cualquier cosa que nos sirva para repasar, ¿ok? So, have a good night and see you tomorrow, class. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night to you. Bye bye, class. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night to you. Bye bye, Salvador. Best boy. Bye bye. Teacher, no le vaya, no se le vaya a olvidar que me, de la página, porfa. Vaya, sí, ahorita reviso el chat. Gracias, bueno. Esmin.